Bueno, creo que es un programa que se aplica a un préstamo originario del Banco Mundial, que da continuidad a otros trabajos que el Ministerio de Ganadería ya venía aplicando, el préstamo DAC anterior, ahora con un avance de cerca de 200 tambos que van a estar con la gestión de efluentes y de residuos. Esto es una ayuda importante para mejorar la gestión de los mismos en la cuenca del Santa Lucía. Y vamos a tener aquí un apoyo conjunto, tanto del Instituto Nacional de la Leche como también de Conaprole, respecto a lo que es el apoyo a estos productores que están sobre esta cuenca y que a través de una ayuda financiera van a poder mejorar el tratamiento de los efluentes. Con esto estamos preservando la principal fuente de agua potable disponible para la zona metropolitana de Montevideo y preservando también toda esta región tan rica en materia de evitar la contaminación de los suelos y por lo tanto yendo hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que el propio país se ha comprometido a llevar adelante. Se puede y se puede generar todavía esfuerzos adicionales en el sentido de mejorar la gestión de estos residuos, de generar también sistemas productivos sostenibles, sistemas productivos que se pueden intensificar inclusive sin dañar el ambiente, los recursos hídricos, el propio suelo, el propio aire, y seguramente aprovechar esta oportunidad para generar la mayor conciencia de los sistemas productivos. Concluido este préstamo, vamos a estar superando el 50% de los tambos que están sobre la cuenca. Todavía nos quedan bastantes más, o la equivalente, seguramente no tanto en volumen, porque los grandes tambos están comprendidos, y el volumen de nutrientes que se vierten en los cursos de agua van a estar corregidos, pero seguirá habiendo la necesidad de avanzar en la generación de conciencia y también de apoyo a la inversión para que otros tambos, para que dentro de algunos años tengamos el 100% de los tambos gestionados. Todos sabemos que la cuenca del Santa Lucía es una cuenca que está bajo presión, es una cuenca circundada por suelos muy productivos, muy fértiles. No es solo la actividad lechera, también tenemos engordes intensivos, tenemos sistemas agrícolas, tenemos efluentes originarios de la falta de tratamientos de efluentes en centros poblados, que también tenemos los vertederos que también deben gestionarse y que sabemos que el Ministerio de Ambiente viene trabajando intensamente para mejorar estos resultados. Ministro, ¿de qué dinero estamos hablando con todo esto? Estos son aproximadamente 200 productores, en torno de 3 millones y medio de dólares, que es lo que comprende el Banco Mundial. En algunos casos dependerá un poco, hay un tope para la ayuda individual para cada uno de los productores, pero representa entre 14, 15 hasta 16 mil dólares de apoyo para cada productor, no solo para el proyecto, pero también para la construcción de las piletas que normalmente son la solución técnica, las piletas de tratamiento de los residuos, de los efluentes, a efectos de que reciban el debido tratamiento y que los resultantes de ese tratamiento sean elementos bastante menos contaminantes de lo que son hoy sin los propios aplicaciones de las técnicas que deben ser aplicadas en este caso. Le cambio de tema, en los últimos días el MEGAP emitió una circular advirtiendo sobre la presencia de residuos de medicamentos veterinarios en la carne. Bueno, esto es una alerta respecto a lo que es permanentemente los controles que viene haciendo el Ministerio. Todos sabemos que los específicos veterinarios o los tratamientos en materia de salud animal, tanto como también las aplicaciones en el reino vegetal, si no se obedecen o se respetan los periodos de carencia, los periodos de espera, que normalmente están indicados en cada uno de ellos, puede generar justamente residuos en los productos que se generan. Y eso no solo es un aspecto que afecta a la inocuidad, como también puede afectar en destino lo que son algún tipo de rechazo a nuestra producción en el exterior. Esto, hay un sistema de control de laboratorio que el DILAB, la Dirección de Laboratorios Veterinarios, gestiona y a través también de las propias empresas privadas que tienen sus propios controles, supervisados por el Departamento del Laboratorio Veterinario, es un llamado porque se han detectado algunos casos
que habla bien del servicio de vigilancia, pero básicamente lo que debe ocurrir aquí es estar ajustado a la normativa y que todos aquellos productores que utilicen, sea agroquímicos, sea específicos veterinarios, respeten las indicaciones del fabricante y obedezcan lo que son los periodos de espera para preservar las condiciones de inocuidad. No es solo un tema con el exterior, pero también es un tema que se aplica también para los consumidores internos del Uruguay. ¿Pero dónde se detectó esto? ¿Era carne que estaba pronta para comercializar ya por parte de los frigoríficos? Y hay un sistema de laboratorio permanente donde se toman muestras y evidentemente se identifican a través del sistema de trazabilidad el origen del productor. Y por lo tanto, lo que hizo el director de los servicios ganaderos es hacer un llamado a la responsabilidad para que los productores respeten justamente estas medidas de espera indicadas por los laboratorios. ¿Pero qué pasa? ¿Esto tiene algún riesgo para la población si consume este tipo de carne? No, justamente es porque se detectó, es porque se evita que llegue a la cadena de consumo, sea interno como el exterior. Así que en la medida que no hay una detección previa, pero justamente al detectarse se hace un llamado a la responsabilidad de los productores. Es decir, que no hubo ningún tipo de clausura o sanción a algún frigorífico por la presencia de estos agroquímicos. No, porque directamente no es responsabilidad de la industria, sino responsabilidad de quien origina. El productor. Exactamente. ¿Y a los productores algún tipo de sanción? Y seguramente habrá que hacer un análisis de cada uno de estos casos. No es automático, pero claramente va a haber una intervención de los servicios ganaderos en el caso del origen de estos productos. ¿De cuántos casos estamos hablando? ¿De cuántas cabezas de ganado? No, eso no está especificado en la información. Es muy primario, pero esto se hace constantemente. Se están haciendo controles y advertencias en forma sistemática a todos aquellos productores. Entendamos que son productos autorizados en la mayoría, pero que superan un límite de tolerancia que está establecido y por lo tanto se concurre al predio del productor y se le notifica de esa eventualidad para que se hagan las correspondientes correcciones al proceso productivo. Es una situación sanitaria netamente distinta a la del año pasado. Comienza esta semana una nueva Expo Prado. ¿Qué le deja este evento que se viene y qué expectativas tiene? Bueno, siempre es una gran expectativa. La Expo Prado es una muestra productiva, comercial, industrial y de servicios muy importante, la más importante que tiene el país, la de mayor concurrencia de público. Vamos a estar allí con actividad bastante nutrida, bastante intensa. Ya el próximo lunes estamos inaugurando el stand, el próximo viernes 9 a las 18 horas. Y luego el día lunes, para hacer la secuencia, vamos a estar también en una actividad importante que es la presentación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, que es uno de los planteos y los leitmotiv de la presencia del Ministerio de Ganadería en la Expo Prado 2022, para justamente pensar un poco la agropecuaria del futuro y cómo visualizamos que pueden ser los caminos para la definición de políticas públicas que marquen un rumbo de lo que es el desarrollo agropecuario nacional para los próximos 20 años.